Entre el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Para presidir este evento, contamos con la presencia del diputado Eric Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 16ª Legislatura del Estado. Del maestro Víctor Benamir Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. De la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable 16ª Legislatura del Estado, así como también de la maestra Nora Leticia Cerón González, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Contaremos con unas palabras a cargo del diputado presidente Eric Gustavo Miranda García. Gracias. Bienvenidos a su casa, magistrada, magistrado presidente, compañera diputada, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias por hacernos partícipes, gracias por aceptar la invitación y poder lograr esta capacitación y firmar este convenio para que todos nuestros trabajadores se puedan preparar en los derechos político-electorales en cuanto a la propaganda de niños y niñas. Sabemos que el tribunal ha estado haciendo una excelente labor en lo particular con los partidos políticos, con la sociedad civil en general, pero qué mejor que continuar la capacitación al interior de este poder legislativo. Estábamos tocando hace un momento parte de los límites territoriales de Quintana Roo, y sabemos que esa zona limítrofe también carece de esta ausencia de los derechos político-electorales, tanto del voto como de ser votado. Y por eso qué mejor que este presidium el día de hoy. En lo personal, soy testigo que un tribunal electoral te puede asistir la razón cuando tus argumentos son los correctos. Recordar que inicié como un ciudadano, como aspirante a candidato independiente y pude registrarme como candidato independiente. El Instituto Electoral de Quintana Roo me impugna y me retiran de la candidatura. Y es ahí cuando meto un JDC, un amparo por mis derechos político-electorales. Continuando esta lucha jurídica, la Sala Superior del Tribunal de Jalapa nos asiste la razón y precisamente tres de los magistrados me dan el derecho a regresar a esta o a esa candidatura. Ganamos la elección y hoy, bueno, estoy diputado y estoy aquí con ustedes. Así que soy testigo que cuando haces todo conforme a la ley, cuando luchas y cuando les das motivos a este órgano colegiado, te puede asistir la razón y te puede respetar tus derechos como ciudadanos de votar y en este caso también de ser votado. Así que muchas gracias, magistrado presidente, magistrada, diputada, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por ser parte de este convenio y por continuar la capacitación al interior de nuestro poder legislativo. Es cuanto. Le agradecemos, diputado presidente. Ahora contaremos con un mensaje a cargo del maestro Víctor Benavir Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con aprecio y respeto al diputado Eric Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 16ª Legislatura, así como por supuesto mi amiga Judith Rodríguez Villanueva, quien también es diputada de la actual legislatura, y con mucho aprecio a mi compañera magistrada Nora Cerón González. Amigos de los medios de comunicación, amigos quintanarroenses, ningún régimen democrático tiene esperanza de prosperidad sin una ciudadanía participativa. Pero cuando se tienen leyes que son más justas y que aseguran un piso parejo para todas y para todos, y también cuando tienen ellos la certeza de que pueden acudir a un tribunal que va a velar por sus derechos políticos, esa confianza se acrecenta y con ello también se incrementa la participación ciudadana y pues ello también fortalece a nuestro sistema democrático. Por ello hoy, en nombre del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
mi compañera Claudia Carrillo Gasque y por supuesto mi compañera Nora Cerón, quiero agradecerle al Congreso del Estado la confianza que hoy nos otorgan para firmar este convenio de colaboración, a través del cual pues no solamente vamos a realizar simposios y conferencias y cursos de capacitación, sino que también dentro de los acuerdos a los que en un momento más llegaremos, vamos a llevar a cabo una vez más el compendio electoral, que ustedes saben, compila en un solo libro todas las leyes electorales vigentes que regirán en el próximo proceso electoral. Y eso es una gran herramienta que brinda certeza a los partidos políticos, a las y los candidatos y a la ciudadanía en general. Entonces, señor diputado, yo le agradezco mucho la confianza que nos brinda al Tribunal Electoral de Quintana Roo y refrendo ante todos y cada uno de ustedes el compromiso inquebrantable del Tribunal Electoral de velar por la democracia. Muchísimas gracias. Le agradecemos, magistrado presidente. En este momento se realizará la firma del convenio. Por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, diputado Eric Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 16ª Legislatura del Estado. Y por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, maestro Víctor Benamir Vivas Vivas. El objeto del presente convenio consiste en el establecimiento de las bases generales de colaboración y apoyo para la realización de seminarios, cursos y jornadas de divulgación de derecho electoral y de cultura cívico-política, así como también de fomento de los valores democráticos para todos los sectores sociales, con la finalidad de contribuir a la formación del personal sobre tales valores, así como la importancia de su participación en los procesos electorales y de la emisión del voto. En estos momentos se está llevando la firma de nuestros testigos de honor, diputada Judith Rodríguez Villanueva y maestra Nora Leticia Cerón González, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Procederemos a la foto oficial. Agradecemos a nuestras autoridades de Presidium su valiosa compañía. Y ahorita nos queda bien.